¿Deacon? ¿Eres tú? ¿Te gusta el disfraz? Voy de Yermense. Este es mi montón de basura, gilipollas. Apártate. Mola, ¿eh? Tienes suerte de que no haya hecho uno de mis cambios de cara. ¿Te puedes cambiar la cara? Me pongo bajo el bisturí cada año o dos. Nueva cara, nuevo cuerpo, ya sabes, un cambio completo. Confunde a nuestros enemigos. Casi no te he reconocido. De eso se trata. Lo del trabajo. Hace poco tiempo que el ferrocarril usa la Old North Church. Nuestra antigua base estaba bajo un Slocum's Joe. Lo teníamos bien montado hasta que nos encontró el instituto. ¿Debajo de una tienda de rosquillas? Es mucho mejor de lo que parece. Bueno, lo era hasta que reventó. Sí, sí, todo está muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A los supervivientes no les dio tiempo a coger nada. Así que vamos a ir a por algo importante que nos dejamos. ¿Qué estamos buscando exactamente? Te lo diré cuando estemos dentro. Sé que no mola, pero ya he perdido la cuenta de las veces que la ignorancia estratégica ha salvado a nuestra organización. Tenemos un turista cerca. Tiene información sobre la base, así que vamos a obtenerla antes de lanzarnos. Por ahora yo iré delante. Así que busco señales del ferrocarril, símbolos que usamos para enviarnos mensajes. Si te gusta eso, tenemos señas y contraseñas, puntos de intercambio y hasta un apretón de manos secreto. Vale, lo del apretón de manos nunca prosperó. En fin, el turista debería habernos dejado un rastro. Venga, señal del ferrocarril. La flecha del centro indica una dirección, así que el turista está ahí delante. Sigamos. Otra señal del ferrocarril. Ahí mismo. ¿Es el centro? Significa que hay un aliado cerca.
nuestro turista. Toma la iniciativa en la conversación. Diga lo que te diga, tú solo di: el mío está en el taller. Confía en mí. Oiga. Oh, gracias a Dios. ¿Tienes un contador Geiger? ¿Tienes un maldito contador Geiger? El mío está en el taller. ¿Y este quién coño es? Dijeron que enviaban a un agente, no a dos. Lo siento, soy nuevo. Solo me enseña lo básico. Está bien. El muro es mi testigo. Pensaba que estaba muerto. Ya era hora de que vinierais los del cuartel, cabrones. Está bien, ya estamos aquí. Estás a salvo. ¿Os creéis que estoy a salvo aquí, joder? ¡Este dichoso Slocum Show vuestro está plagado de esos sins cabeza de lata tan hijos de perra! La fachada está fortificada más no poder. Han puesto minas por toda la maldita zona. Te agradezco todo lo que has hecho. Espero que sea de ayuda. En serio. En cuanto sea seguro, me largo de aquí. Así que si necesitáis algo, más vale que lo pidáis pronto. Ricky. ¿Necesitas algo más? Vamos a asaltar la base. Cuando ataquemos, usa tu rifle para eliminar a todo el que veas. Muchas vidas dependen de nosotros. Siempre hay una maldita cosa más. Hasta que no esté 2 metros bajo tierra o desangrándome en una cuneta. ¡Que os den! Ricky. Debería salir pitando de aquí y no mires atrás. Ricky. Debería salir pitando de aquí y no mires atrás. Ricky. Debería salir pitando de aquí y no mires atrás. Deberíamos irnos. Disculpe. Vaya, qué derroche de alegría es este Ricky. ¿Crees que dice la verdad? Me ha parecido un tipo sincero. Eso me ha parecido a mí. La primera norma en lo nuestro es no ir nunca contra tu instinto. Así que si le tomamos la palabra, la puerta principal tiene minas, synths y otros divertidos y emocionantes premios. Así que vamos por el túnel de escape. ¿La tienda de rosquillas tiene un túnel? ¿No tiene todo el mundo un túnel de escape? Ahora en serio, gracias a Dios que está ese túnel. Si no fuera por eso, no quedaría ferrocarril alguno. El túnel tiene que ser más fácil que un asalto frontal. Más fácil, pero no es un paseo. Tú llévanos allí, colega. Yo te cubro. Ricky. Debería salir pitando de aquí y no mires atrás.
Asegurémonos de que no quedan más. Bien. La entrada trasera es más segura, pero prepárate para los G1 y los G2. Ya es hora de que sepas por qué estamos aquí. Vamos a recuperar un prototipo desarrollado por nuestro buen doctor Carrington. Hola. Sensores interactivos. Bien. Aquí dejaron una señal del ferrocarril. Este significa peligro. Sí, lo sabemos, pobre diablo muerto. Lo sabemos. ¿Ves la caja en el centro de esa señal del ferrocarril? Eso es que hay un depósito cerca. Parece que Maven consiguió esconder algo antes de... Bueno, ya sabes. Echa un vistazo. Hay alguien. Salga, por favor. Chapuzas consiguió activar las defensas. Apenas frenó a los cazasins, pero, oye, probablemente salvo vidas. No creo que hayas visto nunca a un cazasins, pero son la élite de la tecnología.
detecto la presencia del enemigo. Por aquí no tendría que haber... Sea o... Sea, sé que está ahí. No podrá eludir la detección, mucho más. Se oculta porque teme a la muerte. Tengo instalados los sensores más avanzados del instituto. Entraré. Detecto lecturas del enemigo. Otro terminal activo. No tuvimos tiempo de activar las defensas con antelación. Cárgalas y les daremos a nuestros amigos una sorpresita. Qué raro. Mis escáneres deben de estar averiados. Hola. ¿Movimiento detectado? Curioso. ¡Abre nuevo! No ha podido eludir.
Sí. Me equivoqué. Cero enemigos detectados. A quedar de piedra. No todos los Slocum's Joe tienen un inmenso complejo de túneles debajo. Estamos entrando en un laboratorio secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Un lugar que nunca ha existido oficialmente. La Centralita. El prototipo está encerrado en el centro de las instalaciones. Un enemigo puede estar usando sigilo. Interesante. Se ha ido. Excelente. Vaya, siempre imaginé que las bases secretas serían así. Ya está. Excelente. ¿Te gustan los cómics, eh? Oye, adelante. He entrado. Thank you.
¿Movimiento detectado? Curioso. Ahí estás. ¡Agacha la cabeza! Primario, con daños críticos. Eso es todo. Desaparecido. Bien. Presente. La sensibilidad de los sensores debe calibrarse. Actuador del miembro inferior dañado. Espera, hay algo por ahí. Otro para la cuenta de los Minutemen. Sé que sigue ahí. Y el botón de activación. Carrington, Stanley, salvo. Debemos andar con cuidado. No se han ido hace mucho. Ábrete ese sabor. Así que Tommy Susurros no consiguió salir. Murió protegiendo nuestros secretos. Veamos. Allí. A Tommy le gustaría que te quedara su cañón de mano. Que no te engañe el tamaño. Me equivoqué. Cero enemigos detectados. Joder, sí. Claro, tengo todo aquí.
Claro, tengo todo el día. Claro, tengo todo el día. Te lo agradezco. Ojalá te sea útil. Joder, más que a Tommy. Coge el prototipo de Carrington. Entrégaselo a Desdémona y te tendrá que dejar entrar en la pandilla. Parece que provocó un incendio. Aquí había muchos documentos confidenciales. Johnny los quemó todos. Luego probablemente se asfixió. ¡Qué forma de morir! Disculpe. Venga. La entrada trasera es más segura, pero prepárate para los G1 y los G2. Ya es hora de que sepas por qué estamos aquí. Vamos a recuperar un prototipo desarrollado por nuestro buen doctor Carrington. ¿Qué puedes contarme sobre...? Los Synths, ¿no? Vale. Los G1 y... Claro. ¿Cuál es el punto? Todos quieren liberar, pero un G1 cada vez que sale. ¿Quién es el doctor Carrington? Si todo va bien, pues vamos a buscar el prototipo. Contigo creo que tenemos posibilidades. Parece que provocó un incendio. Aquí había muchos documentos confidenciales. Johnny los quemó todos. Luego probablemente se asfixió. ¡Qué forma de morir! Eso debería bastar. Parece que provocó un incendio. Aquí había muchos documentos confidenciales. Johnny los quemó todos. Luego probablemente se asfixió. ¡Qué forma de morir! Deacon. Creía que ya no volvería a ver este sitio. Ah, la centralita. ¿Cuántos recuerdos?